De esa forma, 8 comités de profesionales condepistas, entre los que figuran abogados, administradores de empresa, arquitectos, auditores, contadores, economistas, ingenieros y médicos, anoche comprometieron su voluntad de construir junto al pueblo el instrumento de la liberación nacional. En la oportunidad, el licenciado Carlos Palenque Avilés, jefe nacional de Conciencia de Patria, resaltó la importancia del rol que asumen los flamantes directivos de los comités profesionales como conquistadores de la unidad nacional para el desarrollo de la patria, bajo la filosofía latinoamericanista de unirse para mejorar. Que como profesionales tendrán que encargarse del trabajo de incrementar el grupo de profesionales que en una auténtica y verdadera amalgama constituyan la posibilidad y construyan con certeza la posibilidad de buscar un mejor mañana para todos. Tenemos objetivos claros, compatriotas. Tenemos que derrotar a un modelo oligárquico y neoliberal que ha provocado en el pueblo de Bolivia los peores desastres. El incremento de la marginalidad, y como emergencia del incremento de la marginalidad, el terrible incremento de la criminalidad, de los suicidios, compatriotas, del alejamiento de los compañeros, hombre y mujer. El varón abandona a su mujer cobardemente porque ha perdido el trabajo y se siente humillado porque la mujer ha salido a vender el refresco de quizá a la calle y puede darle el pan de cada día a sus hijos y al propio trabajador. El trabajador, como emergencia del modelo neoliberal, está humillado y se ha dedicado al alcohol y ha abandonado a su familia, como hechos sociales simplemente. Y como hechos políticos, tiene más bien económicos, el cierre de las industrias, de las pequeñas industrias, de los talleres de artesanía, de los talleres que permitían que esta sociedad que es artesanal, compatriotas profesionales, se venga abajo como se está viniendo. De esta forma, Conciencia de Patria muestra su nuevo rostro, el de los profesionales progresistas, identificados con la causa de los más pobres, de aquellos económica y socialmente más oprimidos, que no estudian porque no pueden. Conciencia de Patria convalida así la auténtica alianza de clases. Continuamos con el campo laboral. Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana acordaron con el primer mandatario de la nación iniciar negociaciones para resolver los problemas de los trabajadores. En oportunidad de que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana presentaron el pliego petitorio al primer mandatario de la nación, este se comprometió a realizar serie de reuniones con la dirigencia sindical en busca de solucionar los problemas urgentes de la clase laboral. Los dirigentes de la COB ponderaron esta actitud del presidente Jaime Pazamora, dijo el dirigente Daniel Santalla. Es así que hemos llegado, digamos, a un acuerdo de que se va a realizar, digamos, reuniones, ¿no? En cuanto se refiere al pliego que hemos presentado, se van a formar comisiones. Ya el día de ayer hemos entablado una primera reunión con el ministro secretario. Entonces esperamos que esto pueda llevarse adelante. Ellos nos han dicho de que van a tratar en lo posible de buscar una solución, digamos, adecuada, ¿no? En cuanto se refiere a los planteamientos de los trabajadores. Lo que sí es que nosotros tenemos que ponderar, por ejemplo, después de mucho tiempo, en ese reconocimiento por parte de UNICEF, el presidente se ha mostrado asequible, ¿no?, a los problemas de los trabajadores. Finalmente, Santalla manifestó que ahora los obreros esperan que lo conversado se cumpla para que el próximo año no tengan que recurrir a las medidas de presión.
No, de ninguna manera. No hace falta ser Cristóbal Colón para descubrir que este año los trabajadores no podrán pasar una Navidad feliz ni un próspero año nuevo, pues las fiestas de fin de año se han mercantilizado. Estas fiestas llamadas de fin de año ya no son las mismas que las de épocas anteriores, pues por un lado existía mayor inclinación espiritual a lo sagrado y menos importancia tenían los objetos materiales, pero ahora es al contrario, más puede una muñeca de plástico que el deseo real de bienestar para el prójimo. ¿A dónde se fue el espíritu navideño? Esto es más palpable en los niños de familias de escasos recursos económicos, como en el caso de este niño que no tiene sino para juguetes de plástico. Sí, pero para comprar esos de plástico, sí, nomás. En estas Navidades, el Papá Noel de plástico tiene muchas otras significaciones. Por ejemplo, la riqueza de unos y la pobreza de otros. Es que decir que la Navidad, lejos de ser una fe cristiana de recogimiento, en los últimos años y en los últimos tiempos se ha mercantilizado demasiado, y creemos nosotros de que esta fiesta, lejos de ser una fiesta de paz, de felicidad, es una festividad de la injusticia, porque hay mucha pobreza, hay mucha niñez abandonada, sin atención en materia de salud, de educación. Finalmente, como quiera que uno de los sectores más castigados por la política económica del gobierno es el magisterio, este maestro rural nos confiesa que este año no habrá ni siquiera para regalos. ¿Con qué dinero voy a comprar? Yo simplemente confiaba en los retroactivos que nos iban a pagar con los meses de octubre, pero hasta ahorita no hay. En estas condiciones, si creyéramos todo lo que se dice de la Navidad y el Año Nuevo, seríamos verdaderamente felices, pero lamentablemente no es así. Primer sector de la información internacional con los hechos más destacados en Latinoamérica. Cuando volvamos, les presentaremos un informe sobre las frustraciones de los productores agropecuarios y artesanos del país. En la penitenciaría de San Pedro fue inaugurado el hogar de niños Santa Catalina. En la alcaldía de la ciudad de El Alto fue inaugurado el proyecto denominado Fortalecimiento de Acción Juvenil. Estas y otras informaciones luego de estos importantes mensajes.